Continuamos en las cuatro esquinas y en nuestro propósito de ofrecerles detalladamente los programas electorales de las diferentes formaciones políticas y también ponerle cara a los nombres de las papeletas que nos vamos a encontrar el próximo 24 de mayo, hoy hemos querido invitar hasta nuestro plató pues, a algunas de las caras nuevas de una lista, que es la lista que presenta la formación política Partido Popular, donde hemos leído mucho en los medios que se ha puesto por la continuidad dentro del equipo de gobierno, porque el equipo ha funcionado muy bien y entonces nos ha dicho aquí el propio alcalde que lo que quiere es apostar en su mayoría por el mismo equipo, pero en su mayoría. Hay algunas excepciones que vamos a conocer hoy y comenzamos por Juan Rosa Gallardo, que ocupa el puesto número 11 en la lista. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches también a Teresa Molina, que es el número 5 por la lista del PP. Buenas noches también a usted. Buenas noches. Y buenas noches también a Eugenia Galán, que ocupa el puesto número 9. Muy buenas noches. Bueno, breve sinopsis que hacemos, comenzando por Juan Rosa. Es antegrano, de 36 años, fuimos compañeros de instituto, dicho sea de paso, y me ha agradado mucho verlo en este mundo de la política municipal, en el que seguramente pues, tendremos que interactuar. Casado, con un hijo, otro que viene en camino. Licenciado en Educación Física, actualmente profesor, empresario en el sector de la restauración y la dinamización, y promotor de conciertos y espectáculos. ¿Qué hace alguien tan volcado en el sector privado, tan volcado en esto del deporte, metido en un fregado como es concurrir a unas municipales, aspirar a ser concejal del Ayuntamiento de Antequera? Pues nada, sobre todo, por qué me metí en política, pues fue porque evidentemente me importa Antequera, eso es lo primero. Y segundo, porque confío plenamente en Manolo Barón y en su equipo de gobierno. Yo creo que durante estos 4 años lo han hecho muy bien. Yo, como bien sabes, he vivido casi siempre en Antequera. Por motivos laborales he tenido que salir, porque soy profesor, soy interino, he tenido que salir de aquí. Y entonces, pues creo que Antequera debe seguir con este equipo de gobierno. Cuando Manolo Barón pues, me lo propuso, pues evidentemente yo nunca antes me lo había ni imaginado. Pero es verdad que yo siempre creo que he sido una persona con iniciativa. Y creo que le puedo aportar también mi granito de arena a ellos. Y pues por eso, pues evidentemente, dije que sí. Juan viene acompañado de Eugenia Galán, como decíamos, número 9 en la lista, antequerana de 39 años, casada con 2 hijos, técnico auxiliar de enfermería, que actualmente trabaja como celador en el área de quirófano del Hospital de Antequera. Pero que yo creo que ese es un trabajo cara al público, ¿no? Pero hay un trabajo que la hace más popular todavía y es que es deportista. De hecho, fue elegida deportista del año hace algunos en nuestra localidad. Es deportista además de élite, que sigue ejerciendo como tal porque continúa en activo. Compite en las filas del Club Atletismo Nerja. A ver si poco a poco conseguimos, ¿no?, que haya un club de atletismo de Antequera que deje de llevarse a talentos antequeranos para allá, para esa localidad de la costa. El único femenino de Andalucía que actualmente compite en la máxima categoría nacional y por eso está allí. Algunos datos deportivos de Eugenia Galán, por si la gente no lo sabe. 6 medallas nacionales, 10 medallas andaluzas, récord provincial de 5.000 en pista, 6 veces seleccionada por la Federación Andaluza de Atletismo para competir en cross y pista en los campeonatos de federaciones autonómicas, 2 veces vencedora de la media maratón de Antequera, dicho sea de paso. ¿No tiene suficiente trabajo entrenándose para esto? Eso digo yo. Pues sí, la verdad es que sí, que llevo bastante para adelante y ahora otra cosa más, que pienso trabajarla y esforzarme pues como deportista que soy. Como un reto deportivo. Como un reto, hay otro reto más, soy mujer de reto. ¿Y cómo llegó el momento, ese momento que ha descrito Juan, ¿no?, de la llamada y de decir empezamos ya? No sé si ya había tenido, usted la ocasión de hablar con la persona que más venía representando los intereses deportivos dentro del equipo de gobierno, que... Bueno, pues ahora pasa un segundo plano, entre comillas, que es Alberto. Sí, yo había tenido contactos con él, pero en el mundo de la política recibí una llamada de Manolo Barón y bueno, me copié un poco de Juan, me importa mucho Antequera, me importa mucho el deporte y yo cuando él me propuso el participar, incluirme en su equipo de gobierno, yo le pregunté a él, digo, Manolo, ¿tú me ves a mí capaz? Y él me dijo que sí, que eso solo había que tener afán de superación. Entonces enseguida lo acepté porque afán de superación tengo.
queda demostrado con ese palmaré deportivo de Eugenia Galán, que pasa del mundo del deporte al mundo de la política. Y hablamos de Teresa Molina, que como decíamos es el número 5 en la lista. Es una apuesta importante, una cara nueva para el número 5, entrada, ¿no? Como se suele decir en las radios musicales, ¿no? Los primeros puestos en el top de la lista prácticamente. Ahora nos explicará un poco cómo recibe esa noticia. Esta antequerana de 36 años también, que es casada, con dos hijas, las dos en camino. Y cuando estaba el equipo de producción preparando esto decía, bueno, dos vienen, pues sí, gemelas, ¿no? Sí, gemelas. Arquitecto técnico en ejecución de obras, casi 13 años de experiencia en el sector de la construcción de este sector, precisamente trabajando en diversas empresas antequeranas, y ahora ejerce como profesional libre. Libre significa que tiene una agenda mucho más relajada que la que va a tener usted a partir de ahora, eso lo sabe. Sí, claro, aparte de que estamos centrados en la carrera política, porque como coincido con mis compañeros, Antequera es lo más importante. Yo cuando Manolo me llamó para formar parte de su equipo, la verdad que me sorprendió, porque yo en política nunca había estado, nunca había pensado en ese punto, ¿no? Pero bueno, aquí estamos para trabajar, que es lo que vamos a hacer todos, por y para Antequera. Bueno, vamos a conocer un poco cómo esperan ustedes aportar su grano de arena, y ahí, bueno, pues directamente les digo que no hay ningún problema con que vendan un poco de programa y pidan el voto, porque ustedes se comprometen, en el caso de Juan, vamos a empezar por usted, hacer algunas cosas. En su caso, usted viene del mundo de la hostelería, viene del mundo del comercio, conoce el centro de Antequera, ha tenido parte en alguno de, y cuesta trabajo, ¿no?, de los negocios de la zona centro, de la zona de la calle Calzada, y además existe una antigua reivindicación en Antequera de los jóvenes, ¿no?, como que en Antequera no hay nada. Hemos tenido ocasión de hablarlo hace un poco tiempo aquí en el plató, y él decía, bueno, es que los jóvenes por la general son reivindicativos a toda costa, aunque haya tres discotecas siempre van a decir que no hay nada. Pero se pueden hacer más cosas de las que están haciendo, ¿qué propone usted? Sí, se pueden hacer muchísimas cosas, claro, siempre. Esto es ilimitado, porque además los jóvenes se van renovando y además sus gustos también van cambiando, entonces evidentemente hay que seguir haciendo cosas nuevas. En nuestro programa llevamos cosas nuevas para los jóvenes, como por ejemplo, pues puede ser el organizar un fin de semana en ciertos puntos de Antequera y ciertas calles, pues diversas actividades para ellos. Entonces, por ejemplo, ese fin de semana sería el fin de semana joven. ¿Qué es lo que vamos a organizar? Pues lo que ellos quieran realmente, porque creo que son los jóvenes deben participar en su ciudad, y entonces nosotros haremos distintas reuniones con colectivos y también individuales. Iremos también mucho a los institutos para saber qué es lo que quieren, porque creo que hay que ir muchísimo a los institutos, y esa es una propuesta que la llevamos nosotros. Luego también organizaremos una actividad que se llama, pues, Soy profeta en mi tierra, y ahí vamos en contra un poco de esa frase que todos conocen, y es porque creo que hay mucha gente que triunfa fuera de Antequera, que le va muy bien fuera de Antequera, y sin embargo pues no los conocemos. Entonces yo quiero que esa gente también venga aquí a Antequera, que vuelva a Antequera y que triunfe también aquí, y que además le contagie a la juventud de ese triunfo y que lo anime, porque hay mucha gente que no se atreve, que tiene muchas ideas y no se atreve a sacarla afuera. Entonces quiero contar mucho con los jóvenes, y por ahí van casi todas nuestras propuestas en ese tipo. Hay una, quizá no sé si es un tópico, es una realidad, pero ¿qué fue primero, ¿no?, que no se abra los sábados tarde, que los hosteleros decidan no hacer una sobreinversión para montar una terraza, que el ayuntamiento cobra mucho por montar terraza, o que no hay turismo suficiente para irlo amortizando, que es lo que habitualmente se va diciendo siempre? ¿Cómo se puede solventar este problema de decir, vamos a hacer que Antequera esté más animada, más movida? Pues mira, cada negocio es particular. O sea, quiero decir que desde el ayuntamiento de Antequera no nos podemos meter en cómo se debe llevar cada negocio. Cada uno lo lleva de la mejor manera que puede. Pero sí tenemos que fomentar y sí tenemos que ayudar a cada negocio. Yo creo que Belén ha hecho un trabajo muy importante uniendo turismo y comercio. Yo creo que lo ha hecho bastante bien. Y luego, por otro lado, pues evidentemente nosotros sí podemos ayudar en el tema de impuestos. Y como ya se ha comentado tantas veces, somos pioneros en algunas medidas, y en una de ellas pues es en quitar los impuestos a todo aquel hostelero que monte su terraza
y además pues cumpla una serie de medidas. Pues se pedía que abrieran los domingos, pues muchos empresarios han optado por abrir los domingos, sacrificar ese día de descanso, que lo tenían como descanso muchos de ellos, pero eso a la vez ha hecho que cada vez vengan más turistas antes que era. Normalmente de lunes a viernes viene un tipo de turismo, pero de viernes a domingo es cuando más se visita la ciudad. Entonces, pues nosotros necesitamos dar servicio. Y el ayuntamiento no puede obligar a nadie a abrir un domingo, pero sí puede tomar medidas, pues, para que a ese hostelero, en este caso, le salga rentable abrir ese domingo, que antes, evidentemente, si no abrían, era porque no le salía rentable. Si ahora abren, es porque las medidas que se han adoptado del ayuntamiento, pues le favorece. Entonces, ese es el camino que nosotros queremos tomar. Nosotros en este programa nuevo, pues evidentemente vamos a apostar por la continuidad de lo que hemos hablado. Aquel empresario de la hostelería que tenga su terraza va a poder seguir sin pagar ese impuesto y evidentemente hablamos de una cantidad importante. Y luego también pues vamos a incorporar otro, que es que cualquier agrupación o colectivo que venga de fuera o que incluso sea de aquí de Antequera y que quiera organizar un evento, pues nosotros le vamos a ceder el espacio público que nos pida, siempre evidentemente pues cumpliendo unos requisitos. Que viene de fuera, pues le vamos a pedir pues que esa noche se quede aquí, que se quede en Antequera, ¿no?, que haga gasto aquí en Antequera. Que viene de más cerca o que es de aquí de Antequera, pues que le vamos a pedir pues que haga una reserva en cualquier bar, cualquier restaurante de la ciudad y el ayuntamiento pues no cobra nada, pero sabemos que sí lo van a cobrar pues los comercios de aquí. Bueno, cuando hacemos propuestas nuevas siempre queda un poco el resquicio de decir, realmente hay más cosas de las que se pueden hacer, ¿no? Como ha visto usted, y ya completamos este capítulo, bueno, pues la dinamización esta de la que hablábamos antes, que forma parte de uno de sus sectores profesionales o de sus especialidades profesionales en estos últimos años. ¿Se puede hacer más de lo que se ha hecho? ¿Cómo, no sé, lo valoraría? Sí, como te he comentado antes, Cristóbal, siempre se puede hacer más. Y en el caso de la juventud, por supuesto. Entonces, nosotros pues seguiremos la línea que hemos tenido durante estos cuatro años, que han tenido durante estos cuatro años. Pero yo quiero ir mucho a los institutos y en el caso de que yo llevara este área, ¿no? Yo quiero ir mucho a los institutos y yo quiero contar mucho con los jóvenes y quiero decirle, aparte de que ellos ya lo saben, la juventud no es solo ocio, ¿vale? La juventud también es formación y la juventud también es deporte. Entonces trabajaremos también de una forma transversal con todas las áreas, pues para que el desarrollo de ese joven o lo que ese joven quiera hacer lo pueda hacer, ¿no? Y sea pleno. Muy bien, Eugenia, en esta entrevista que estamos haciendo, las nuevas caras de una lista política, en esta ocasión la del Partido Popular, en su caso yo creo que con serias aspiraciones, en el caso de que llegue a ser su partido el elegido para formar equipo de gobierno, casi que está cantado que sería responsable municipal de deportes. Tenemos que hablar de deportes o aprovechar su presencia hoy aquí para plantearle el objetivo número uno, que es que la mayoría de los ciudadanos practiquen deporte. ¿Eso cómo se consigue hacer? Porque, no sé, en algún caso en el suyo ya llega un momento que es una pasión por el reto que usted lleva innata y muchísimos otros deportistas que han pasado por ese mismo sofá donde está usted nos lo han contado. Pero hay mucha gente, yo mismo, que no lleva esa pasión innata, pero hay que hacer deporte de vez en cuando, es un hábito saludable, ¿no? ¿Cómo lo hacemos eso? Un reto complicado, ¿no? Pues bueno, la verdad es que es un reto complicado, pero no es tan complicado. Hace mucho, ahora ya en estas pequeñas, de estos nuestros hijos, están practicando actividades deportivas, en actividades colectivas por la tarde, pues prácticamente casi a diario. Cosas que a lo mejor yo con la edad que tenía, pues no lo hacía. Pero sí es cierto, y es algo que también Alberto ha apoyado mucho, aprovechando este fenómeno runner que hay, este boom de correr, Alberto ha hecho ahí una gestión estupenda metiendo unas actividades
y nuevas pruebas competitivas como la que es el desafío o la media maratón de Antequera, y dándole un toque de calidad a distintas carreras que ya teníamos, y también aparte pues carreras que en colaboración con el ayuntamiento, como se han celebrado este año la San Silvestre o el triatlón que organiza el gimnasio Acuaslava. Todas esas cosas ha sido muy importante y muy para la ciudad, porque se ha conseguido algo que yo llevo años practicando deporte que ahora veo y no veía. Es que la gente se sale a la calle a correr. Es muy importante el deporte, es muy importante el deporte de base, es muy importante nuestros deportes federados que tenemos, como el fútbol sala, el balonmano, el baloncesto, el fútbol. Pero también es muy importante el ciudadano, es el gran olvidado. Y ese es el que ha conseguido terminar un trabajo e irse a las 9 o a las 10 de la noche a correr y organizarse y prepararse su propia meta personal. Y todas estas cosas, aparte de las actividades que hemos, todos los eventos que se han hecho a nivel nacional, porque Antequera ha apostado por las competiciones a nivel nacional, incluso internacional, al 100%. Nunca ha habido tantos eventos nacionales en Antequera. Eso es muy importante para la ciudad, para el deportista, para todo, y bueno, gracias a eso Antequera ha recibido la distinción, la real distinción al mérito deportivo, cosa que no es tan fácil, que no es muy común que los ayuntamientos reciban eso. De hecho, vi como el alcalde, cuando me reuní con él, lo tenía ahí, vamos, para verlo, en su punto de mira. Pienso que se ha hecho una buena gestión a nivel deportivo estos 4 años y yo voy a luchar mucho por continuarla. Siempre hay cosas que mejorar y muchas cosas por mantener. De todas formas, Eugenia sí me dará la razón, que tenemos una infraestructura ahora mismo que yo no sé si está infrautilizada o no, pero desde luego está en un porcentaje muy elevado de toda la actividad que podía registrar, y usted como atleta sabe perfectamente que estamos hablando de ese centro de tenificación deportiva, ya por fin nos hemos aprendido todos el nombre, o el centro de atletismo, donde yo sinceramente no entiendo demasiado si se pueden pasar alguna de esas actividades que usted ha dicho que no tienen espacio a ese sitio, en qué punto se encuentra, sin ánimo de caer un poco en la guerra entre administraciones que tanto se está ahora en estos últimos días de campaña, ¿no?, terciando en la palestra política. Hombre, todos sabemos que tenemos con el centro de atletismo un problema, y es que el centro de atletismo está construido al 50%, nos falta una pista exterior para que eso pueda ser un centro de significación, donde el Consejo Superior de Deportes tome nota y lo tome como un centro de alto rendimiento, y además de que sería una instalación estupenda para Antequera, sería una instalación a nivel andaluz, a nivel nacional e internacional, porque selecciones europeas buscan el sur de España durante todo el invierno para realizar sus pretemporadas y sus entrenamientos. De hecho, en Nerja, en Torremolinos, en Almería, en Portugal, hay concentraciones que no está utilizada, que se puede, hombre, evidentemente no se puede hacer ahí una cancha de baloncesto. Sí se puede hacer, de hecho yo lo tengo en mente, pero bueno, yo no puedo decir ahora mismo, ¿no?, si las cosas, tengo ideas, claro, evidentemente, de darle vida a ese centro de atletismo, dotarlo de un gimnasio, dotarlo de actividades colectivas. Son muchas las madres que se tiran allí sentadas 2 horas mientras sus hijas hacen gimnasia rítmica o mientras sus hijos e hijas practican atletismo. Y esas mamás han reivindicado que allí haya más salas para poder realizar pues unas clases colectivas, bien sea de pilates, de aeróbic, de gimnasia, pero tenemos un problema, un problema a nivel andaluz que no voy a luchar, como sea, sé que es un problema, pero voy a lucharlo con uñas y dientes por Antequera y como deportista que soy. A lo mejor yo quizás no lo pueda usar, pero sí nuestros pequeños, ¿no? Y Antequera se podía convertir en un referente del atletismo. La palabra Antequera podía ser un referente del atletismo, como yo, por ejemplo, que soy atleta. Me dicen Valencia, Sabadell, es un referente, pues Antequera, de hecho, se está convirtiendo. Se han celebrado campeonatos de España absolutos de distintas categorías. Ha sido una inyección para la ciudad e incluso para nuestros niños que han estado allí viendo y han empezado a interesarse por el atletismo. De hecho, son cada vez más los niños que se quieren apuntar a la escuela de atletismo, que también habrá que darle un toquecillo de calidad. Muy bien, y bueno, entre las medidas que hemos podido leer en su programa, el que, bueno, pues vuelvan a pasar historia, ojalá pasen las menos posible, pero tengan el mismo final feliz
que pasó con este joven que es practicante de balonmano y que le salvó la vida el hecho de que hubiera un desfibrilador y alguien además que sabía utilizarlo, que es complicado en el pabellón cubierto, ¿no? Bueno, la verdad es que eso es adelantarse un poco a algo que llegará el día en el que sea por ley obligatorio. Además que es que nosotros, como bien lo has comentado, lo hemos vivido, ¿no? Que este chico cayó fulminado y si no llega a ser por eso, ese chico hubiese sido complicado, una persona tan joven. Y ese chico salvó la vida gracias al desfibrilador. Entonces sí, todas las instalaciones que tienen que estar, todas las instalaciones municipales tienen que tener su desfibrilador, ya la tienen muchas, faltan algunas y se dotarán todas con el correspondiente curso y enseño y manejo a sus conserjes o responsables para que sepan utilizarlo, porque no sirve de nada que tengamos un desfibrilador y no se sepa usar. Es algo que tiene que llevar una enseñanza y nada más, es que es algo que lo hemos vivido y sabemos que puede salvar vidas. Bueno, confío en que tendrá usted presente a lo que más vende, entre comillas, como solemos decir los periodistas, que es el deporte, bueno, el que sale en los medios, ¿no?, de los grandes clubes, y también a los niños para intentar que en un futuro se conviertan en integrantes de esos clubes de élite, es decir, evitar que vayamos fuera a hacer fichajes, tanto en clubes de atletismo como en otros tipos de clubes deportivos. Evidentemente, tú lo has dicho, esto es una cadena, el deporte federado ha puesto mucho y Manolo Barón ha apostado durante todos estos años por el deporte de máxima categoría. Tenemos afortunadamente ahora el equipo nuestro de la UMA ha ascendido a división de honor. Vamos a luchar, tenemos ahí el balonmano que ha tenido también su momento y espero que ojalá algún día pueda volver a estar en la máxima categoría. El fútbol sala, el fútbol, en fin, esto es una cadena y todo va con el deporte base. Yo apuesto mucho por el deporte base, por las escuelas deportivas, porque el deporte en definitiva es salud, el deporte es vida, el deporte es amistad y el deporte te crea unos valores que hace que el día de mañana forme parte de tu vida. Y así, pues, como bien dice Juan, es muy importante para la juventud tener una afición o algunos que lo compitan más, otros que menos, pero las escuelas deportivas son muy importantes, tanto como para nivel en su día de federado, pues, o para nivel para que los pequeños disfruten de eso, disfruten de sus competiciones con ciertas edades más pequeñitos jugando, pero disfruten de montarse en un autobús e irse a un pueblo al lado a competir o de la competición en equipo. Y cuando llegue su momento, puede ejercer ya como un deportista de cantera y poder participar en las grandes competiciones y todo lo más arriba que se pueda. Bueno, preguntas obligadas, teniendo en cuenta además que tenemos a una atleta aquí. Y preguntas obligadas, si tenemos un arquitecto aquí, que pasan seguro en torno al mundo de las obras y al urbanismo. Y preparando la entrevista en los previos, Teresa, yo creo que una de las primeras noticias que recientemente además hemos tenido la ocasión de publicar alude directamente a una reivindicación que parece que nunca termina y que está relacionada con las barreras arquitectónicas que hacen la vida muy difícil a las personas con discapacidad. ¿Qué recoge su programa para intentar acabar con algo que parece que es imposible, pero que hay otros partidos, que además lo han contado aquí, que aseguran que sí, que ellos lo van a conseguir y critican que a lo mejor no se haya hecho lo suficiente en estos años? Una de las apuestas más importantes que se han tenido en cuenta en estos cuatro últimos años de mandato ha sido la eliminación de 500 barreras arquitectónicas. Por ese camino queremos ir continuando, por la eliminación de esas barreras, para que Antequera sea accesible para todos. De hecho, hoy en día, todos los proyectos, todas las obras que se están desarrollando ya contemplan ese plan de accesibilidad, porque queremos una Antequera para todos, no para una mayoría, sino para todos. En cuanto al tema de los pavimentos de cantos rodados que ya se están eliminando en algunas actuaciones que estamos haciendo, pues se van a continuar también eliminando en más cerrados, en más calles, porque desde el punto de vista técnico yo considero que ese elemento no es el más apropiado para utilizarlo ni en una calzada ni en un acerado, principalmente porque el canto rodado es una piedra que con el paso del tiempo pues se erosiona, con el paso de los vehículos rodados pues se va puliendo y eso al fin y al cabo en épocas de lluvia o bien de Semana Santa, como por ejemplo se puede dar el caso de que ha habido cofradía que no han podido prender las velas de la acera durante ciertos tramos por la peligrosidad, ¿no?, de resbalamiento. Entonces lo que se idea es sustituir ese tipo de material
por un material que sea antideslizante, que sea más duradero, como por ejemplo podría ser una baldosa de granito, y, o bien un pavimento de hormigón combinado con adoquines, ¿no?, que es lo que se están haciendo en estas excavaciones. Y por ese paso vamos, para que Antequera sea más accesible, más cómoda, para que las personas puedan andar por la acera sin ningún tipo de percance, de que no se puedan hacer un esguince o porque haya una caída, porque falte una piedra o por cualquier otro claro, tipo de... Pero ahí nos encontramos un poco con ese dilema que todas las personas que lleven urbanismo y que tengan que estar a la vez poniendo valor el patrimonio de Antequera, en este mandato, en el anterior y en el futuro, va a pasar siempre igual. Es decir, tenemos que intentar embellecer o destacar la zona del casco viejo de Antequera, que es casi el 80% de la ciudad, y a la vez hacer una ciudad cómoda. ¿Dónde está el punto en medio? ¿Cómo se consigue esto? El punto medio es que realmente ya hay calles, por ejemplo, como por ejemplo calle Nájera, que está hecha con hormigón y una combinación de adoquines, y no por ello deja de embellecer el casco histórico, ¿no?, ni el centro de Antequera. Simplemente es buscar un material que sea duradero y que no sea peligroso para el uso de los viandantes y de los vehículos de tránsito rodado, claro. Bueno, y precisamente en nuestra página web tenemos ahí un monitor muy bueno. Cuando la gente ve una noticia, por ejemplo, una de las últimas que ha sido una visita que ha realizado precisamente el concejal actual de Obras y Urbanismo con el alcalde en parques infantiles para hacer un poco balance. Yo siempre digo que al César lo que es del César, pero siempre a gente, y de hecho se entretiene en escribir sus comentarios, hay que ver que en mi barrio no, el parque infantil está dejado, que lleva no sé cuántos años sin tocarse. ¿Qué valoración hace y qué propuestas aporta usted para este otro tipo de demanda ciudadana? Bueno, pues los parques infantiles, aparte, es uno de los temas que más ilusión me hace ahora mismo, porque yo el día de mañana también seré mamá y que me gustaría que mis pequeños estuvieran, ¿no?, con el mejor parque infantil en la zona del barrio, del centro, del anejo de Antequera, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues se han remodelado 13 parques infantiles, contemplándose centro, anejo y barrio, y se van a seguir remodelando. De hecho, el parque infantil, las actuaciones que se están haciendo sería sustituir lo que es el material de chino, que realmente no es un material muy adecuado porque no es higiénico ni seguro para los niños, porque el caucho, que es por el material que estamos sustituyendo ahora esos chinos, pues amortigua los golpes, tiene un mejor mantenimiento y una mejor limpieza. De hecho, los chinos también hacen que no sea accesible ni, por ejemplo, una mamá que venga con un carrito de un bebé o bien una silla de minusválidos, no podrían acceder a un parque infantil con chinos. El caucho, aparte, embellece lo que es la zona del entorno infantil y, aparte, es mucho más seguro. Y, bueno, y de hecho, vamos a seguir actuando en muchos más parques infantiles que tiene Antequera, y que por supuesto en estos 4 años siguientes, si nos presta la confianza Antequera, pues se seguirán realizando. Bueno, ¿y cuál es su visión al respecto de otra de las críticas que se han venido vertiendo en esta campaña, en el final del mandato también, al respecto de si se actúa más en Antequera que en los anejos, o más en el centro que en las zonas de la periferia? Pues yo creo que no, Antequera es todo en común, se actúa tanto en barrios como en el centro como en los anejos. De hecho, los anejos ahora se va a dotar de una cuadrilla específica de mantenimiento, para que en el caso de que un vecino necesite de cualquier tipo de actuación, pues no tenga que venir una cuadrilla que está trabajando en Antequera, se tenga que desplazar hasta el anejo, con lo cual eso supone un cierto tiempo, ¿no?, que no sería lo mismo que si la cuadrilla está específica para esa zona y puede responder más prontamente posible. Con lo cual, vamos, Antequera es de todos, o sea, somos todos un conjunto, y yo creo que Manolo, como alcalde de Antequera, le preocupa tanto el ciudadano que está en el anejo como en el centro, como el que está en el barrio. Pues conociendo las propuestas de mano de las caras nuevas de las diferentes listas de los partidos políticos, ¿quién me cuenta qué perspectivas creen que tienen el Partido Popular cara a la renovación? Vamos a hablar de política un poco ya antes de despedirle. Bueno, aunque los que estamos aquí sentados no somos muy políticos. Sí. No, yo la verdad que yo, como Eugenia y como Teresa, si estamos aquí es porque queremos ganar, evidentemente, y porque queremos la mayoría absoluta. En mi caso, pues voy de número 11, así que nadie mejor que yo para demostrar que vamos a conseguir la mayoría absoluta. Yo he dejado en Algeciras a mi hijo y a mi mujer estos 15 días, y es porque creo fielmente que lo vamos a conseguir. En mi caso igual, también estoy en plena época de competición, me ha coincidido la pre-campaña con las jornadas de liga que nosotros tenemos, y estoy a tope desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, con la convicción de que este esfuerzo va a merecer la pena. Queremos estar en Antequera, queremos
queremos trabajar pues, cada uno en nuestra área pues, por Antequera. Aquí hay poco debate, ¿no? Sí, Teresa, sí. Decir sobre quién va a ganar, ustedes lo tienen muy claro. Y además piensan que va a ser el PP y por mayoría absoluta. Yo creo que sí también. Los ciudadanos nos van a prestar su confianza el día 24 de mayo. Y Manolo y su equipo de gobierno durante estos 4 años lo han hecho muy bien y yo creo que los 3 nuevos que vamos tenemos mucho que aportar, aparte de muchos más compañeros que van en la lista y pueden estar tranquilos de que vamos a trabajar por Antequera y se van a hacer las cosas bien. Bueno, pues Teresa Molina, Juan Rosas, Eugenia Galán, gracias por habernos acompañado en esta noche de televisión local. Que tengan suerte en sus propósitos, en estos políticos y en todos los retos que se monten en un futuro, sean deportivos o profesionales también, y que sea leve el resto de esa campaña que les tiene a ustedes 12 horas en la calle, Dios mío, qué cosa, ¿no? Hasta que no te lo cuenta alguien que está viéndolo desde dentro. Gracias a los tres, lo dicho, y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan. Continuamos en la agenda cultural en compañía de Antonio Jesús Palomo. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches. Bueno, comenzamos nuestra agenda repasando todas las exposiciones que están abiertas y a disposición de cualquier ciudadano que quiera acercarse a visitarlas. Y esta, además, para los más madrugadores ya tiene sus puertas abiertas una que además está relacionada con el mundo de la industria de textil antequerana, que hizo una época histórica de las más desconocidas. Así es, se puede visitar de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 en el complejo educacional El Enchidero, sobre la ruta antigua de fábricas textiles, la industria textil antequerana. Se va a poder visitar hasta finales de este mes de mayo. Y más exposiciones, como por ejemplo la que alberga El Enchidero. Así es. Y también tenemos exposiciones en el Museo de Arte de la Diputación, dos exposiciones temporales son las que allí encontramos, las que llevan por título Joan Miró, litógrafo, y también la otra muestra que lleva por nombre Cantos Rodados. Ambas se pueden visitar hasta el próximo 14 de junio, asimismo como la exposición permanente del Museo de Arte de la Diputación, que lleva por nombre La abstracción y el geometrismo en las vanguardias malagueñas. Estas tres exposiciones se pueden visitar en horario de martes a domingo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 8 y media. Seguimos repasando las exposiciones y nos vamos a una que nos lleva hasta el museo. Allí tenemos obras de José María Fernández. Las podemos encontrar en la sala de muestras temporales y llevan por nombre La desnudez de la caricia, la impoluta belleza. Se podrá visitar hasta el próximo 12 de junio en el horario del Museo de Antequera. Exposiciones que estamos repasando y ahora nos vamos directamente hasta la sede de la AFA, la antigua Casa de la Cultura, calle Carreteros. Allí tenemos la muestra fotográfica colectiva Sociedad Fotográfica de Málaga. Se puede visitar hasta el 29 de mayo en horario de lunes a viernes de 7 y media de la tarde a 9 y media de la noche. ¿Cómo es el arte después del arte? Es la pregunta que se hace los autores de esta exposición colectiva de la que hablamos ahora, del CUC. Así es, en el Centro Unicaja de Cultura vamos a encontrar esta muestra hasta el próximo 31 de julio. Se puede visitar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche y también se pueden establecer visitas guiadas de lunes a viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Más exposiciones, nos vamos ahora hasta el Centro de Profesores, que también es sede de actividades esta semana. El Centro del Profesorado José Rodríguez Galán, ubicado en calle de la Cantera, sin número, en él vamos a encontrar la muestra de pintura Mezclando Colores, una muestra de la colección del Colegio de Educación Manzano Jiménez de Campillos, que se va a poder visitar hasta el 5 de junio. El horario de la muestra es de lunes a viernes, por la mañana de 10 a 1 y media, y de lunes a jueves de 5 a 7 y media de la tarde. Y el miércoles, actividades eminentemente deportivas. Las 6 horas de voleibol se desarrollarán en las instalaciones deportivas municipales de Antequera. Y nos vamos al jueves, cuando es el mundo de las hermandades y de las cofradías el que toma la agenda y la mayor parte de esas actividades están relacionadas con ellas. Exacto, será este jueves cuando salga en procesión en Antequera María Auxiliadora, que con motivo del bicentenario del Don Bosco, pues también este año va a participar el Colegio de Salesianos de Antequera
y la imagen de María Auxiliadora estará acompañada en su cortejo procesional por un segundo trono, el trono de San Juan Bosco. Saldrán a las 8 de la tarde, previamente será la última función del triduo a las 7 en la iglesia de San Pedro, y recorrerá calle San Pedro, calle Obispo, calle Trasierra, plaza de San Francisco, calle Santa Clara y calle San Pedro. Bueno, nuestros espectadores de Archidona Centro y de las pedanías como la estación de Archidona, pendientes de saber si tenemos alguna actividad que nos proponga usted para visitar en Archidona. Pues tenemos exposición en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Archidona en Plaza Ochavada. Es la que lleva por nombre Alter Egos, del artista extremeño y doctor en Bellas Artes Jorge Gil. Una exposición que habla sobre los desdoblamientos de personalidad y de lo que somos como seres humanos. Una muestra que se va a poder visitar hasta el 10 de junio en horario de mañana de apertura del ayuntamiento y por la tarde de 7 a 9. Bueno, Antonio, abrimos el baúl de la copla. ¿Qué nos trae esta semana? Pues hoy en el baúl de la copla recuperamos una artista mítica de la copla, como es Lola Flores, acompañada en este caso de su hija Lolita. Ambas interpretaron Apuesta por el amor. Si te parece, vamos a escucharlo. Pues vamos con ello. Sigue poniendo el alma por delante y nunca te acobarde. Tendré que renacer cada mañana, vestirme de colores con ilusiones nuevas. Y aún así, si las cosas no están claras, levanta tus canciones y niégate a las penas. Apuesta por el amor, 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 porque la vida sin amor no es nada. Apuesta por el amor, 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 no le cortemos por favor las alas. Apuesta por el amor, 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 porque la vida sin amor no es nada. Tendrás que aconsejarme, dar por cada desengaño una sonrisa. Sigue poniendo el alma por delante y nunca te acobarde. Tendré que renacer cada mañana, vestirme de colores con ilusiones nuevas. Y aún así, si las cosas no están claras, levanta tus canciones y niégate a las penas. Apuesta por el amor, 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 porque la vida sin amor no es nada.